Hola Javi. ¿Qué haces, nene? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Muy bien. Estoy acá en la casa de Javier Catalá, músico platense. Armoniquista, ahora nos va a contar qué otros instrumentos toca. Y bueno, hace muchísimos años que lo conozco, además es un amigo, pero es muy interesante, además de la música en sí, que ya es interesante, obviamente, cómo lo pudo volcar al trabajo para gente con dificultades respiratorias y cómo eligió la armónica y lo maravilloso que es ese encuentro entre la música y la salud. Ahora nos va a contar. Había unos estos, ¿cómo se dice? Luceros, que hacían, ¿cómo se llamaba? Claro, que hacían un tema muy ruido muy tren, es típico. Hay muchos, pero había uno, Diddley, ese tenía un tema de tren infernal. Sí. Bueno, bienvenido al canal del centro. Sí, creo, quería que me contaras esta historia tan, tan interesante de juntar la música con lo terapéutico. Bueno, surge de... Yo dejo de fumar en un hospital, en unos cursos de cesación tabáquica hace unos 8 años. 7, 8 años. Después de dejar digamos, uno queda en abstinencia, te consideras adicto en abstinencia. Después de eso, digamos, el curso dura 8 semanas, empiezo a buscar de todo, porque estaba loco, porque no podía fumar, entonces hiperactividad. ¿Lo engordaste? No engordé. Encuentro, por internet, encuentro que había en algunos hospitales de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, trabajaban con la armónica para gente con problemas respiratorios. Ellos lo hacían en forma individual. Son más individualistas que nosotros. Claro, no se acercan mucho, no se tocan. Lo trabajaban en forma individual y sobre todo reemplazando, está el espirómetro, que es un tubito por el que se sopla, que hay uno que es para medir la capacidad respiratoria y hay otro que es para entrenar la respiración. Y la gente que tiene EPOC, el EPOC es casi siempre consecuencia del tabaquismo, del cigarrillo, se les recomienda hacer ejercicio de soplar. Yo encuentro lo de la armónica, soy armoniquista, soy músico, y me empiezo a desarrollar y ver qué se puede hacer con esto. Al año de haber dejado de fumar, nos invitan a armar grupos de charlas tipo Alcohólicos Anónimos, en este caso de adictos al tabaco. Hicimos algunas charlas que eran los sábados y cada vez iba menos gente. Yo le propongo al médico, a Luis Ferrero, que es el médico que dirigía esto del tabaco, le comento que había encontrado con lo de la armónica. Digo, ¿por qué no, en vez de juntarnos a charlar, porque no nos juntamos con una tarea en común, que es creativa, no es monótono, es un arte que además te va sanando, es aprender algo, es aprender armónica, claro, ¿no? Claro. Digamos, la armónica tiene, a nivel lo conectado con la respiración en sí, tiene una característica distinta a cualquier instrumento de viento. Vos en los instrumentos de viento, en el resto, soplás. Siempre soplás. En la armónica el sonido lo producís soplando y aspirando. Y vos podés respirar a través de la armónica. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? Y a su vez tenés una resistencia al pasaje del aire que nos provoca la armónica. No es lo mismo que respirar. Sí, con lo cual, eso desde el punto de vista nada más que respiratorio.
Después intervienen otras cosas, interviene todo el aparato respiratorio. Desde los labios, con el contacto con la cosa, hasta el diafragma, la lengua con la articulación. Ahí ya estás usando todo. Entonces, ¿y las respiraciones diafragmáticas? ¿Se recomienda que sea diafragmática? Sí, costo diafragmática. Sí, sí, generalmente uno se apoya. Entonces también tiene que ver cualquier instrumento musical, en eso no es diferente la armónica, vos trabajás, si trabajás bien, trabajás el apoyo, una buena postura, una cierta tonicidad, que no es relajación solamente, sino que necesitas, no podés estar... La postura adecuada para cada... La postura adecuada que necesitas para cada instrumento, sí. Depende de la cosa. Entonces, bueno, implementamos esto para, en principio, para la gente que dejaba de fumar en los cursos de cesación tabaco. Y después empezó a sumar gente, inclusive se empezó a sumar gente que fumaba. ¿Que seguía fumando mientras? No, que seguía fumando, sino que, pero yo no puedo, no, sí, vení. Entonces, por ahí esa gente que entraba por el hecho de tocar la armónica, después iba a parar al taller de cesación tabáquica, porque en realidad quería dejar de fumar. Bueno. ¿Sí? Así que se producía un ida y vuelta. Y por otro lado, el tema es no usarlo como un fierrito que hace ruido, nada más. Y que lo uso para respirar mejor. Para respirar mejor, sino que para hacer música. Con lo cual, y hacer música con otro. Lo cual ya le agrega otra... Agrupada, una motivación, un encuentro con otro. Claro, ya la salud tiene que ver también con el arte, con lo expresivo. Entonces vamos pasando con él. De ejercicios respiratorios y de contacto con el instrumento, que yo siempre le digo, bueno, es como cuando amigarse con el agua, cuando uno se tira a la pileta, no te tiras al salvo que ya seas nadador, no te tiras a la pileta y salís nadando, ¿no? Sino que te tiras, te flotás, y después empezamos a respirar. Empezamos a jugar con el ritmo de eso y empezamos a transformarlo de a poquito en música.